invito si querés a quedarte a escuchar a Claudio Suchumisky, que ya está con nosotros escuchándonos. Hola Claudio, ¿cómo estás? Buen Con día. mucha atención lo escuchamos. A ver, está muteado Claudio, si lo Sí, desmuteé, ahí placer está. ¿Cómo saludarte estás? ahora. ¿Cómo estás? Buen día. Gracias por No, atendernos. A no, al ver, contrario. Claudio, nosotros Interesante escucharte. hablábamos con Interesante, Antonio interesante. de qué se espera en el mundo, o que intentamos dilucidar qué se espera en el mundo en la crisis que está viviendo en el tema de alimentos y particularmente en lo que es los alimentos que nosotros producimos. Ahora, en la Argentina los temas están muy, muy divididos, ¿no? Por otro lado, yo miraba la tapa de los diarios de hoy y todos te hablan de que la oposición le hizo ceder al gobierno para llegar a un acuerdo con el fondo. Contámelo un poquito, a ver si están así. O bueno, es el deseo de algunos medios. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, a ver, me cuesta, después de la descripción de Antonio mostrando los verdaderos problemas y lo que sí realmente importa en el mundo de hoy, me parece que estamos discutiendo algo que le damos un tinte económico cuando en realidad lo que hay es una mirada política de poder interno dentro del oficialismo a ver si puede imponer y de poder interno dentro de la oposición a ver cómo juega. Económicamente, Carlos, no cambia tanto. Argentina está renegociando 45 mil millones de dólares con el fondo, que tiene toda la voluntad de arreglar. Económicamente, vos entrás al Veraz o entrás en concurso de acreedores cuando el que no cobra te denuncia el cheque, te manda convocatoria. En este caso, el fondo no quiere hacer eso, no va a hacer eso, con lo cual estás discutiendo cómo no vas a pagar. Punto. Argentina debe 363 mil millones de dólares y tomó toda la deuda consolidada más la del Banco Central. Al fondo le debemos el 13% de la deuda, que la vamos a tirar para adelante, que eso es lo que se va a votar aparentemente en el Congreso, en lo que se dieron, se tira para adelante. No cambia mucho, seguís teniendo déficit fiscal. Y la pregunta es, ¿cómo vas a refinanciar el resto? Sobre todo una parte, 53 mil millones, que es en pesos, que se renuevan casi mensualmente a una tasa de interés muy superior a la tasa de devaluación del dólar oficial, que es el activo que tiene el Banco Central. Por lo tanto, seguís generando otro déficit cuasi fiscal. Entonces, me parece que esto es una discusión más de poder político, qué poder tiene el oficialismo y la división del oficialismo, quién manda en ese caso, y de la oposición. Económicamente, el día después, se arregle, votes, no votes, tenés que seguir laburando, seguís teniendo déficit fiscal y no tenés la voluntad del mundo en querer financiarte ese déficit fiscal. Ahora, estos días da la sensación que la brecha entre los tipos de cambios que tenemos en la Argentina se ha achicado. Por un lado, una mayor devaluación del oficial y por otro, una menor expectativa de los otros dólares. ¿Esto es consecuencia del fondo o es consecuencia del acuerdo eventual con el fondo o es consecuencia de que los exportadores están liquidando, anticipando las ventas de la cosecha gruesa? No estoy en la piel de cada uno de los operadores, o sea, te doy mi interpretación y me complemento con lo que decía Antonio. Los mercados se adelantan, los mercados operan. Por ejemplo, el término de escuchar el informe de recién, el término más de moda hoy en los mercados agrícolas es backwardation, ¿no? Donde los futuros valen bastante por debajo del mercado de contado. Entonces, el punto es si el mercado lo anticipaba o no, cuánto tenés de margen de garantía. O de llamado a margen de gente que estaba vendida y tiene que salir a recomprar, o se pone nerviosa, o que jugaba. Todo eso juega en el valor presente, en el valor contado. A la larga, las cosas van a valer lo que tienen que valer. El mercado estaba jugado, me parece, a mi criterio, estaba jugado a otro desenvolvimiento de corto plazo, por la época del año, porque Argentina, la soja valía 400, porque no había mucha entrada. Todo esto, la suba de precios, más que te va a entrar plata del fondo finalmente, no solo no vas a tener que pagar, sino que te reponen las dos últimas cuotas, recomponen las reservas de corto plazo. Entonces, lo que vos esperabas, un verano mucho más conflictivo, en este caso de corto plazo hubo más liquidación del sector agrícola que nosotros no esperábamos, no por cantidad, sino por diferencia de precio. Eso calma un poco al mercado cambiario, el central estuvo comprando dólares, pero no aleja el problema de largo plazo, porque en el largo plazo, sí va, o en el mediano plazo,
sí va a pegar la importación de energía cuando se acerque el invierno en Argentina. Entonces, por eso te ponía el término de backwardation, ¿no? De cómo elegir los plazos. Quizás en el mundo se está dando todo lo malo de corto plazo y en el mediano y largo plazo se va a estabilizar. En Argentina, la combinación financiera de corto plazo jugó a favor y la de mediano plazo no tanto. No sé, Carlos, si fui claro. Perfectamente. Y eso me lleva a preguntarte otra cosa. El efecto de la guerra que estamos asistiendo para la Argentina, que muchos lo ven como positivo por la suba del precio de los granos, también tiene su parte negativa por la suba de la cantidad de cosas que la Argentina va a pagar más cara en términos de importaciones. ¿Eso pone en riesgo el superávit comercial o crees que todavía el superávit comercial está a salvo? Mirá, yo sigo mucho los informes de ustedes, Carlos, el tuyo y de Salvador, y lo van diciendo cada mañana, ¿no? Primero, una guerra no se festeja, nunca hay algo positivo. Esto es como que vos festejes, siempre pongo el mismo ejemplo, perdona el que ya me escuchó, que alguien esté más flaco, y vos le digo, qué bueno, estás más flaco, sí, pero porque estoy enfermo. Entonces, en esto es, la suba de las materias primas, o el motivo por el que está subiendo las materias primas es una pésima noticia, no es por el mundo crece, no es por aumento de la demanda, y esto lo vas a tener que pagar, se va a encarecer el flete, se van a encarecer los seguros, se va a encarecer el riesgo burocrático de comercio exterior. Todo eso es aumento de costos, todo eso es inflacionario, todo eso va a derivar en más suba de tasas de interés, con lo cual es muy de corto plazo quererle ver el lado positivo. Además de eso, Argentina va a tener que importar energía, importa del gas licuado, del más caro, de ese que de 8 dólares que nosotros pagábamos pasó a valer más de 40. Ponele que se estabilice, pero va a ser el doble o el triple de lo que pagábamos antes. Y la soja, las exportaciones de soja, entiendan que es del productor, del exportador. A lo sumo le comes algo de retenciones, pero la importación y el subsidio es 100% del Estado Nacional. Con lo cual, la suba de precios de energía la paga 100% las cuentas fiscales, la suba en las materias primas, te quedás con las retenciones de eso, de lo que no se haya adelantado. Por lo tanto, el superávit comercial, y esto ustedes, los informes de ustedes lo marcan todos los días, vas a perder entre 5.000 y 6.000 palos de superávit comercial. No sé cómo jugar al turismo a favor, pero va a ser un año más restrictivo que el 2021, bastante más restrictivo. Lo mencionaste y te lo pregunto. Estas últimas horas aparecieron muchas voces del oficialismo pidiendo el aumento de los derechos de exportación. ¿Crees que hay margen para eso? Inclusive hay quien dijo que había que volver al régimen de la 125, derechos de exportaciones móviles. Una vez, depende de la reacción de a quien le suban los impuestos también. En el 2008 o 2009, el campo dijo basta, hasta acá llego, y fue basta. Yo creo que van a tratar de sacarte, es la lógica, y después está la defensa del que es sacado, hasta dónde tolera la sociedad. Yo creo que intentar, tienen déficit entre, esto es, suponete que necesito 100 pesos, o lo pone Carlos o lo pone Antonio, pero yo necesito 100 pesos. Ustedes dos son muy amigos, Carlos y Antonio son amigos, pero yo vengo con amenaza, con el poder del Estado, y digo, necesito 100 pesos, ¿quién lo pone de los dos? Y se van a empezar, Antonio. Se van a empezar a pelear. El que vive en Europa. Antonio. Se van a empezar a pelear entre ustedes dos. Y eran amigos. Entonces, en el fondo es, hasta que vos te dejes, en algún punto eso va a traer más conflictividad. Y esa conflictividad también tiene poder de sanción el campo. Es lo que estamos viendo, salvando las distancias, obviamente, cuando vos negociás con poder de daño. Lo vemos en la guerra hoy, ¿no? La negociación no es de poder de construcción, es poder de daño. Entonces después empezará otra discusión. Yo creo que intentar, y van a intentar porque necesitan plata. Yo necesito 100 pesos, voy a intentar de apurarte a vos o a Antonio. Después está lo que hagan vos y Antonio. Dice, che, nosotros somos dos, este es uno solo, que no va a venir a apretar. No, te decimos los dos que no. O nos ponemos de acuerdo, 50 y 50 o no. Pero me parece que una avanzada es probable que tenga. Antonio, porque vas a poner los 100 pesos, te dejo preguntar. Con el tema de la energía y grandes proyectos y capacidades en Argentina, ¿encuentras un espacio para acelerar proyectos de expansión, producción y que la energía sea que Vaca Muerta y algunos otros lugares tengan potencia de mediano y largo plazo, o eso está muy marginal? No, sí, la oportunidad es buenísima. Ahora, ¿la vas a aprovechar?
Hagamos al revés, Antonio. Yo te digo, mira, Vaca Muerta es buenísimo, no solo por solamente con sustituir importaciones, el gas está, lo que tenemos que, el gas está en realidad, lo que necesitamos es mejorar la infraestructura de caños, de oleoductos para que llegue a todas las zonas. Entonces yo te digo, Antonio, poné plata. Y vamos a decir, ¿y por qué? Y porque es un gran negocio. Y vamos a decir, sí, pero después me podés subir los impuestos, o me podés volver a congelar tarifas, o me pueden pasar esas cosas en Argentina. Me vas a hacer juicio por contaminación ambiental, después me vas a hacer juicio por pueblos originarios, después me... Todo eso es lo que vivieron muchos que invirtieron en Argentina durante mucho tiempo, que les cambiaron las reglas del juego. Y me vas a poner retenciones, si logro exportar, me vas a poner retenciones a la exportación. Y no, Antonio, no te puedo asegurar nada, ¿viste? No tenemos poder en el Congreso, no sé, me pueden salir con cualquier cosa. Por más que sea muy buen negocio, ¿ponés la plata, Antonio? Una oportunidad sin seguridad jurídica no es oportunidad. El marco legal, que es lo mismo que tiene a Argentina un poco secuestrado del mundo por la situación actual. Mira, Uruguay es 5 veces más caro que la Argentina. 5 veces más caro. Argentina sería una oportunidad, pero hay más argentinos yéndose a Uruguay que uruguayos viniendo a la Argentina. Decime una cosa, ¿crees que va a haber algún tipo de control con la inflación o la inflación va a seguir disparada ahora que el mundo también tiene inflación, ¿no? Sí, a ver, hay cosas que no la pueden, no, ni siquiera es culpa del gobierno en algunas cosas, como los precios internacionales y lo que fuera. El tema es la reacción de la gente. Yo creo que el gobierno confundió esto, a mi criterio, pensando que por la devaluación y por lo barata que es la Argentina, que íbamos a vivir un proceso parecido al que vivimos 2003, 2004, 2005. Pero ahí hay que entender dos factores. El primero, en el 2003 o 2002, cuando empieza a rebotar la Argentina, venías de 10 años de convertibilidad, donde no había inercia inflacionaria. Había una cultura, la de mis hijos, que no sabían lo que era la inflación, vivieron siempre en una economía estable. Ahora, la inercia inflacionaria es inmediata. Es más, empezás a subir por las dudas o preferís quedarte con la mercadería porque no hay reposición, con lo cual ya no contás con eso. Segundo, en el 2002, 2003, tenías una infraestructura sin usar, casi recién hecha, telefónica, etcétera, en los 90. Hoy la infraestructura está trabajando a capacidad. De hecho, no tenés caños para el gas, no es un tema de gas, es un tema que no dan, no tenés infraestructura, rutas, puertos. Fíjate lo que es el puerto de, salir por el puerto de San Lorenzo en esa ruta. Y tercero, y más relevante, en el 2002-2003, la carga fiscal era del 25% del PBI, porque el gasto público era del 25% del PBI. Con lo cual, en aquel entonces, con solo las retenciones, cubrías gran parte. Tuviste superávit fiscal desde el 2003 al 2009. Hoy el gasto público es el 50% del PBI. Entonces ya de antemano, sin que nadie te financie el déficit, porque el mundo no está dispuesto a financiarte el déficit, de hecho es la pelea hoy, ¿no? Tengo que bajar subsidios o lo que están discutiendo de fondo en el acuerdo con el fondo, es bueno, ¿cómo elimino el déficit? Y en esa eliminación del déficit es, buenos días, 50% le tenés que dejar al Estado para mantener la infraestructura de hoy. Con lo cual, fíjate, ¿te van a subir tarifas? ¿Te van a bajar los impuestos? No. Pues si yo pagaba 3 mil pesos y pagaba de impuestos 200, ahora si voy a pagar 6 mil pesos, los impuestos, ¿y por qué vos me subís los impuestos aquí? ¿Qué tiene que ver vos si vos no me das el gas? Bueno, no va a pasar eso. Por lo tanto, la inflación es inmediata. No solo es inmediata. La expectativa inflacionaria en Argentina siempre es mayor porque no hay abastecimiento. Encima se te cerró el mercado, importar es difícil. Reponer es difícil, la infraestructura está capacidad instalada casi plena. Por lo tanto, dudo que la puedan. Creo que va a ser más alta de lo que incluso supone. Muchas veces lo dijiste, tanto respecto al campo como también respecto a la sociedad en su conjunto, hasta dónde resiste el afectado. ¿Crees que va a haber algún tipo de movimiento social que genere alguna preocupación desde el punto de vista político y de la gobernabilidad? ¿Lo La ves verdad es como que posible hoy? no lo sé, no lo sé, no lo sé. Sé que mirando el mundo hay muchos cisnes negros, pasó en Chile, pasó en Colombia, que nunca sabes un detonante, una suba de un precio, un subte o lo que fuera, no lo sé. Yo sé que sí, la sociedad está muy fragmentada, terriblemente no solo en Argentina, en todos los países del mundo, y hoy es una caja de resonancia muy complicada, pero no sé por dónde puede salir. De hecho, por eso es un cisne negro, porque uno no lo puede anticipar. Si lo anticiparía, no sería, ya estaría cubierto. Así que, perdón, pero no sé. Antonio,
Claudio, con eso que estabas comentando, trajiste a Colombia, a Chile y tal, la región como tal, Sudamérica, si lo ves en su contexto, ha tenido un viraje impresionante en términos de corriente ideológica, que tristemente nosotros estamos marcados por ideología y no por vectores de crecimiento, igualamos siempre a menos. Pero viene Brasil, y en este movimiento ves que sea una situación de más secuestro ideológico de toda la región como tal. ¿O ves algún país fugado que pueda detener este movimiento retrógrado? No, yo en eso tengo una mirada mucho más optimista. Viste, como que la vida es un péndulo que vas de un extremo al otro hasta que encontrás el equilibrio. Una cosa era la expectativa que tenía el mercado con respecto a Castillo, por ejemplo, en Perú, o la expectativa que tenía el mercado, por ejemplo, en las últimas elecciones de Chile. O Lula, en Brasil, si querés. Y cuando ves las últimas declaraciones o cuando ves las últimas actitudes, sorprendieron para bien para el mercado, como diciendo, tampoco tienen el poder político para hacer cualquier cosa. Distinto hace 15 o 20 años atrás, porque los congresos están más divididos, porque la sociedad está más preparada, porque hay una generación, el 50% de los habitantes de Latinoamérica tienen menos de 25 años. Y esa gente, menos de 25 años, son ciudadanos de la nube, no son ciudadanos de la tierra, no son ciudadanos de un país. Y eso cambia mucho la visión. Los jóvenes cambiaron mucho la visión en Chile. Y lo que pasó con Putin, la reacción con respecto a Putin, a mí me pienso que al contrario, yo veo una luz de esperanza ahí en que las sociedades van madurando. Ya probaron y se dieron cuenta que no, tienen mapas para ver en países que aplicaron modelos estudiantiles y no sirvieron. La reacción de Putin y todo eso, como para muchos eran abanderados de lo que fuera, me parece que no, que ahí es. Me parece que el próximo ciclo es mejor con respecto a eso, entonces. Pero es muy personal, ¿no? Quizás confundo lo que yo ya me equivoqué muchas veces por confundir lo que quiero que pase con lo que puede pasar. Cuando hablabas hace un rato de este tema de la nube y esta juventud y tal, yo alguna vez vi una intervención tuya en algún video y hacías una analogía con Roger Federer y la carrera del tenista y el tránsito en donde su primer torneo, cuando lo ganó, no lo pudo publicar y tal. ¿Te acuerdas de esa analogía? Sí, que el primer torneo que ganó Federer cobró en pesetas en Barcelona. No existía el euro. No existía el euro físico. Teníamos el marco, teníamos la peseta, teníamos. No, no existía. Entonces, mi punto ahí era la velocidad del cambio, que es mucho más importante que el cambio. En el 2000, esto era imposible hacer. Se dan cuenta que están haciendo un programa global a través Zoom. No existía en el 2018. ¿Escucharon? No existía en el 2018. Esto no lo podíamos hacer en el 2017. No podíamos. Entonces, hay un montón de factores. La globalización de los mercados. Vos, Antonio, viste una secuencia de lo que estaba pasando y hablaste de 73 países, 44 culturas, en 2 minutos, cómo estaban todos relacionadas. En el 2009 no existía blockchain. No existía. En el 2009 no existía Bitcoin, por lo tanto. Y hoy las criptos sumadas es la cuarta transacción del mundo. O sea, dólar, euro, yuanes y después viene cripto, si la sumás, opera más que el yen. Entonces, esa velocidad del cambio era a la que me refería. Y yo lo jugaba con la carrera de Federer, porque a Federer lo seguimos viendo jugar. Pero era, a ver, habrá llamado a su mamá por Nextel. Pip, 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 gané. Papá, papá. No te creo, ¿en serio? Pipi, pipi, pi, pi. Sí, le gané a Nalbandián. No te creo. Ese habrá sido el diálogo. Gracias. Bueno, Claudio, te agradecemos, sobre todo por el final, porque el final dentro de todo fue muy optimista. Ojalá lo que vos querés sea realmente lo que pase, ¿no? Y no es fácil encontrar a alguien que te tire algo optimista hoy en el mundo. Así que te agradecemos muchísimo por el tiempo que nos dedicaste y además por el final. Yo creo que el final es más que positivo. Un abrazo grande. Gracias, Claudio. Abrazo Gracias, enorme. Claudio. Nos vemos.